vamos a ver todos los tipos de capa que se pueden generar directamente desde el programa y sus propiedades. Vamos a verlos. ¿Cómo se crean capas nuevas en After Effects? Podemos venir aquí al menú Layer y veréis que tenemos un New y un montón de tipos de capas que podemos generar. Si veis que el New está desactivado, es que puede ser que no hayáis seleccionado vuestra composición. Si no tenéis vuestra composición seleccionada, no nos va a dejar crear una capa porque no sabría en qué composición crearla. Tengo que tener mi composición seleccionada. Me vengo aquí a Layer New. Veréis que aparte de tener todos los tipos de capa que tenemos, salen los atajos de teclado que nos permiten crearlas directamente. Os recomendaría que os aprendieseis el atajo de teclado de crear un nuevo sólido, incluso una nueva capa de ajuste, pero todos los demás son un poco rebuscados para lo fácil que es crear una capa en After Effects directamente con el ratón. Vamos a empezar por arriba y vamos a ir bajando. Veréis que podemos crear capas también haciendo botón derecho en cualquier parte vacía de mi timeline y viniéndome a New. El primer tipo de capa que vamos a ver es el texto. Podría crearla aquí y ponerme a escribir directamente, o también puedo crearla con la herramienta de texto. Y podemos clicar en cualquier punto de mi composición y nos va a crear una capa de texto vacía y podemos escribir un texto. Vamos a crear el siguiente tipo de capa, que es un sólido. ¿Qué es un sólido? Un sólido es una capa de un tamaño determinado con un color liso. Ya está. Son muy útiles en After Effects para un montón de cosas que ya iremos viendo. Pero de momento que sepáis que tienen un nombre, un tamaño. Si queréis hacer el sólido del tamaño de la composición, que es lo más habitual que vamos a querer hacer, tenemos este botoncito que dice Make Comp Size. Y lo que va a hacer es poner el tamaño de nuestra composición aquí a mi sólido. Y luego, pues muy importante, el color del que queramos crearlo. Los siguientes tipos de capas que tenemos aquí son luces y cámaras que nos van a afectar a cosas de 3D en After Effects y por lo tanto vamos a ver un poquito más adelante. Los Null Object son capas que básicamente no tienen nada más que posición, rotación y escala. Y no se ven. Es imposible renderizar un Null con nuestra escena. Nos va a servir nada más para emparentarles cosas. El siguiente tipo de capa que tenemos son las capas de forma, los shape layers. Podría generar un shape layer vacío desde aquí, pero bueno, no lo recomiendo. Veréis que si yo uso cualquiera de estas herramientas, las herramientas de forma, si pincho y dejo presionado, me van a salir un montón de herramientas de forma aquí, o las herramientas de pen, voy a poder crear capas vectoriales de forma. Que sepáis que si yo tengo seleccionado, por ejemplo, este sólido y uso el rectángulo o el polígono o lo que sea, lo que me va a hacer instantáneamente es una máscara, que las vamos a ver detalladamente después. Pero si yo lo que quiero crear es una capa de forma, no tengo que tener ninguna capa seleccionada. Si no tengo ninguna capa seleccionada y uso la herramienta de polígono, como antes hemos visto, lo que me va a generar es una capa de forma. Y eso nos lleva a el último tipo de capa que vamos a ver. Veréis que tenemos una capa que se llama Adjustment Layer. Las capas de ajuste, si habéis usado alguna vez Photoshop, ahí existen también, pero no son tan potentes como en After Effects. Una capa de ajuste es básicamente un sólido del tamaño de mi composición al que le han puesto este switch. ¿Lo veis? El switch de capa de ajuste. Veréis que de momento no se ve nada, porque la capa de ajuste va a aplicarle los efectos que tenga esta capa a todo lo que haya debajo suya. Voy a ponerle un efecto. Y vamos a bajar la saturación al mínimo y veréis que lo que hace es aplicarle ese efecto de tono saturación a todas mis capas de debajo. Si yo muevo la capa de ajuste, veréis que es como una especie de filtro que le está aplicando a todas las capas de debajo. Yo le puedo aplicar todos los efectos que yo quiera. Lo que lo hace más potente que las capas de ajuste en Photoshop es que no solo podemos poner ajustes de color, saturación y demás, sino que podemos hacer cualquier barbaridad, generar cosas, ponerle desenfoques o lo que queramos.